Ok, pues se supone que hoy era mi día número 12 de Winston, pero ocurrió algo. Se me acabó. Es que era un frasco viejo, bueno, no viejo, más bien que tenía yo ahí guardado. Y como para las 3 semanas iba a requerir de un total de 3 centímetros, pues vi el frasquito y dije, pues me debe alcanzar. Pero, pues ayer saqué la jeringa y resulta que pues ya se acabó. O sea, ayer me puse en lugar de 14 nada más 10 miligramos y ahí bailó. Pero pues me faltan 10 días. Iba a comprar otro, pero para 2 centímetros quedarme con 8 ahí guardados que quién sabe cuándo voy a usar. Lo que voy a hacer es que ahí tengo dentro de mi arsenal, tengo varias opciones. Entonces, me voy a seguir con Dianabol inyectable. Dianabol inyectable es muy bueno porque, a diferencia de las tabletas, no te quita el hambre. O sea, las tabletas de Dianabol son buenísimas. Pero hay gente como a mí y a la mayoría que te quitan el hambre. Entonces, pues ¿cómo vas a subir de peso y de musculatura si estás comiendo poco, no? Allí es donde vale, madres. Pero la versión inyectable no provoca eso. Espero que se escuche bien porque entra como el aire, ¿no? Pero bueno, se supone que estos pelitos son para eso. La verdad es que no hice pruebas ni nada. Esta es la prueba. Y bueno, voy a cambiar Winstrol por Dianabol. Algunos dirán, oye, no tiene nada que ver. Es lo mismo. No es lo mismo, pero pues es lo que hay. Tenía también Dianabol tabletas, oximetalona, boldenona, turinabol. Tengo varias cosas, pero pues opté por el Dianabol. Si alguien se pregunta qué Winstrol estaba tomando, porque pues hay varias marcas, ¿no? Hay varias marcas, escucho algo. Ah, otro coche. La marca que yo compro es Cirox. Cirox, es curioso porque esa marca la encuentras en Sears, en la página de Sears. O en la aplicación de Sears, para los que son de México, saben que es una tienda departamental, grande, de renombre, importante. Pues ahí en Sears, si tú te metes al app y pones testosterona, te sale como opción de compra el Cirox. SCIROXX. Cirox. Buen laboratorio. Cirox Premium. No sé si hay otro Cirox, pero pues se llama Cirox Premium. Tal vez es una segunda edición de la marca, no lo sé. Pero bueno, se me acabó. Iba a pedirlo ahí, pero ¿para qué si tengo más, no? Mejor me acabo lo que tengo. Y el Dianabol que voy a comprar, que voy a usar, que empiezo desde hoy,
O sea, hoy va a ser el día 1 de 10 de Dianabol. Así va a aparecer en el título. Dianabol, día 1 de 10. ¿Por qué es lo que me faltaba para cumplir las 3 semanas? Bueno, este Dianabol es de la marca Salud Animal. No es laboratorio clandestino, laboratorio underground, clandestino es lo mismo. No es laboratorio hechizo. Es un laboratorio veterinario que si tú vas a la veterinaria y le pides el equivalente, o no sé si se llama igual, el PLM, que es el libro azul que tienen siempre en las farmacias donde busca los medicamentos, los fármacos, de acuerdo a su nombre genérico o nombre comercial. Bueno, en las farmacias veterinarias también existe eso. Ese libro, no sé cómo se llama. Pero ahí aparecen las marcas veterinarias legales, 100% legales, como Brovel, Tornel, Salud Animal. Y yo tengo Dianabol Salud Animal con concentración de 25 miligramos por mililitro. Ya está haciendo más calor, le pongo el aire acondicionado. Aquí está, lo voy a prender de aquí y ya. Entonces, Salud Animal, Dianabol, 25 miligramos. Y voy a usar la dosis de 15 miligramos diarios. Es decir, 0.3 mililitros. En la jeringa de un mililitro de insulina, la que se puede cambiar la aguja por una aguja larga, grande, normal, en esa que es de 1, donde dices 30, hasta ahí. Y me pongo 2 diarias, es decir, 60.6 mililitros diarios, que equivalen a 15 miligramos diarios. Lo recomendable de esa sustancia es 25 miligramos un día sí, un día no, un día sí, un día no. Yo me voy a poner lo equivalente a 30, pero diario, 15. Bueno, puedes usar más si quieres, ¿no? Pero pues ya vienen los riesgos, ¿no? La subida de presión. Y es que cuando usas más, yo lo he hecho, no te sientes bien. Puede que te veas bien, subes más de peso, te pones más musculoso, lo que sea, pero te sientes del carajo. Te empieza a dar sueño todo el día. Tienes como que no tienes un ritmo, de un patrón de sueño. De repente estás con sueño en el día y luego en la noche te paras a las 1 de la mañana o 2 con toda la energía del mundo. No te puedes dormir, te duermes una hora súper profundo, o sea, es un desmadre. Entonces no sabes qué va a pasar cada día. Te duele la cabeza. Bueno, a mí me sube la presión y me duele la cabeza bien cabrón, pero mucho, o sea, y no 2 horas, como 2-3 días. Entonces son 2-3 días que ya no comiste, que ya no entrenaste. Entonces, y si eso está pasando de manera así notoria o que notas los síntomas, pues puedes imaginar lo que está pasando adentro, ¿no? En el hígado, en el riñón, en el corazón. Entonces, siempre lo he dicho, la dosis es la que hace al veneno. Si tomas de Dianabol 15 miligramos diarios durante 3 semanas, bueno, ahora son 10 días, pero bueno, me entienden, ¿no? Iban a ser 3, pero tuve que cambiar de sustancia. Pues no pasa nada, realmente no pasa nada. No pasa nada tampoco, no pasa mucho en la musculatura. No esperas subir 10 kilos de masa muscular, obviamente, ¿no? Mucha gente que me conoce, no es que sea muy conocido, me refiero a mi círculo, donde yo vivo, la gente con la que he convivido mucho tiempo, que me conoce, siempre me comenta, oye, pues siempre estás marcado, pero siempre te veo igual. O sea, siempre me veo igual. Entre marcado, atlético, delgado, es el aspecto que me gusta. Es mi fisionomía, es ectomorfo, y quiero seguir siendo ectomorfo, no voy contracorriente, ¿no? No quiero pesar 100 kilos todo bofo, aguado. Entonces, pues, uso dosis que me ayudan, no que me cambien, no que me transformen, nada más que me beneficien un poco, pero que no me afecten. Pero bueno, el caso es que es lo que quería decir, que voy a cambiar.
de sustancia. Ahorita voy bien. Hoy me pesé 86,800 en la mañana. Pero he pesado de antier, pesé creo que 84,800, menos, rozando 85. Hoy 86. De un día a otro varía mucho. Y es que yo no llevo una dieta estricta. Como sano, pero a veces ceno pescado, a veces ceno carne. Entonces la voy cambiando y por eso es que mi peso varía de un día a otro. Pero bueno, ya llegué al gym. Está desocupándose un lugar. Y me voy a estacionar. Y procedo a ejecutar el entrenamiento de pecho y espalda. O espalda y pecho, no sé en qué orden. Ahorita vemos qué onda. Me estaciono y entro. Ya estoy listo, ya calenté. Hice una serie con la barra, y dos. Las chiquititas, las, no sé cuántos son. 2.5 libras, no sé. Con todos los tamaños fui haciendo una serie. Hasta llegar a este peso, 45, es que en libras no me lo sé. 45 libras más 10. 55 libras de cada lado. ¿Cuánto es eso en kilos? No tengo ni puta idea. Pero bueno, lo que voy a hacer aquí es una serie de bench press. Casi nunca hago bench press, no sé por qué. Antes lo hacía más, ahora siempre me da, le doy preferencia a otras, otros ejercicios. Pero bueno, lo que hago aquí es, hago la serie. Y como aquí no se puede llegar al fallo, sería, o sea, no se puede, necesitas alguien que te ayude, ¿no? Entonces, cuando veo que ya no voy a poder, la dejo y me sigo aquí con estas cositas para hacer lagartijas. Lagartijas, así se le dice en México, no sé cómo se digan en otros países, pero esto, todo el mundo sabe cuáles son. Así que aquí voy a hacer dos series. Va. Esta combinación me gusta porque aquí pues siempre te quedas con algo guardado, ¿no? Y te sigues en las esas y pues te acabas de exprimir bien lo que quedó y rematas bien el pecho, lo bombeas chingón. Siento que es una buena combinación. Y estas, pues mira, se doblan así y se guardan perfectamente en la mochila. Las compré en Shein. Han de haber costado como 200 pesos, como todo ahí. Tengo otras Nike, pero son así grandotas y hay que armarlas. Y sirven para lo mismo exactamente. Me gustan más estas. Una más aquí. Ok, va la segunda. Ah.
segunda y última. Oh, que la chingada. Me cae cuando te da comezón justo cuando ya estás por empezar. O peor, cuando ya estás a media serie, ¿no? Pero bueno, va. Uno, dos, estorbar. Bueno, vamos. Listo. Voy a ver qué se me ocurre. Nos vemos, mamado. Estás viendo. Mañana. Bye, bye. Un amigo mamado. Un colega, un camarada. Voy a ver. Sería prudente. Un Tech Fly. Sí, eso voy a hacer. Bueno, a menos que me lo gane. Voy para allá. Aunque ya hice unas series de pecho, siempre, y en pecho y en cualquier ejercicio, siempre que cambio de ejercicio, vuelvo a calentar. Porque no son los mismos ángulos. O sea, aunque se usa el mismo músculo, pero se usan diferentes tendones, diferentes ligamentos. Bueno, tal vez no diferentes, pero en diferentes ángulos. Entonces aquí, calentado otra vez. Además es una manera como de sentir el movimiento. Y además de mentalizarse. Y además de hacer más ejercicio. Aunque no son series efectivas, como tal, son series que también cuentan. Es unas cuantas subiéndole el peso. Y luego ya, las dos series. Buenazas, buenardas. Estaba aquí alternando con otro chavo, pero ya se fue. Creo que está haciendo como eso que le llaman circuito. Que a mí no me gustan, pero no voy a hablar mal, no voy a ser negativo. Bueno, seguí calentando. Estoy. Ahora sí que ya estoy bien caliente. Va la primera. ¡Ey! Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Ay, güey. Este es de esos ejercicios que vas como por las 7 u 8 y dices, creo que le puse poco peso. Y hay una serie, una repetición en la que todo cambia. Dices, ay, cabrón, no. Es justo el peso necesario. Ah, por eso no es bueno dejar la serie cuando llevas 7. Sí, ay, es poco. Hola. Sino seguirla. Todo bien, tú. Sino seguirla y
y al final decir, no, esa serie hice muchas, le voy a subir el peso, pero no a la mitad, porque algo puede pasar. Una más aquí ya. Ahí está. Nada. Segunda y última. Le subí un poquito el peso. Una plaquita más. Cortan 150, 160. No sé si son, supongo que son libres, no tengo idea, no me importa. Listo. Voy para la espalda. Bien. Voy a probar de espalda. No voy a probar, yo lo he hecho antes. Más bien, no voy a hacer de espalda, voy a empezar con este agarre que le llaman neutro, no sé por qué. La diferencia es que en lugar de que la mano esté así, están así. Pareciera que no hay gran cambio, pero se siente diferente. No mejor, solamente siente diferente. Hoy lo voy a hacer aquí así. Unas dos series. Pues no es como mi favorito, pero mañana debe de doler un poquito, ¿no? ¿Se ve algo o no? Porque en el espejo sí veo. A ver, una serie más aquí y ya. Este va a ser el segundo y último ejercicio para espalda. Creo que este es mi ejercicio favorito. Y además creo que este ejercicio ataca a la parte de la espalda que más debilidad tengo. Como yo soy delgado y tengo los dorsales bastante altos, tiene una ventaja que hace que se vea el cuerpo más acinturado. A la hora de estar haciendo las poses, tal vez no en la vida cotidiana,
pero la desventaja que también hace que te veas pues, más delgado, más largo, ¿no? Entonces, hay gente que tiene los dorsales hasta abajo, hasta acá, hay gente que tiene súper altos. Yo soy de los segundos. Y esta máquina, pues, creo, al menos se siente, que le da aquí, a la parte de abajo. Así van a ser dos series aquí. Este ejercicio mucho tiempo lo hice con cinturón, pero luego me di cuenta que afecta mucho la respiración. De por sí esta madre te aplasta el estómago, llevo cinturón más. Definitivamente es más cómodo sin cinturón. Una más con el mismo peso. Hay una gran ventaja, considero, en hacerlo en esta máquina, a hacerlo así libre. Libre se siente bien, como que entrenas más todo el cuerpo, pero precisamente por eso tienes que poner mucha fuerza en las piernas, mucho equilibrio, en la espalda baja, y aquí te recargas y te concentras en la pura espalda. Entonces, una cosa por otra, ¿no? Yo creo que cuando estás cansado, como con cierta fatiga, haces este. Cuando vienes con todo al principio, tal vez puede ser el otro. También a veces es cuestión de ganas, ¿no? Va, segunda. A veces estás inspirado en un ejercicio y a veces estás inspirado en otro. Creo que hice como 7 bien hechas y luego las demás todas a lo güey. Pero igual sirven. Vámonos a trapecio. De trapecios solo hago una serie aquí. Bueno, no aquí, una serie donde sea. Puede ser, las opciones son esta máquina. Pero lo bueno de esta máquina es poder agarrar a un lado sin que la barra te jale hacia enfrente. Otro es en la barra libre. Pero pues implica mucha tensión en la espalda baja, ¿no? Al menos en mí. Y otra opción también son las mancuernas. Pero, como yo voy a 2 gimnasios, y en este hay esta máquina, cuando vengo acá y está disponible, pues aprovecho. Cuando voy al otro, es cuando hago con mancuernas o barra. Pero, aprovechando esta máquina aquí, es lo que voy a hacer. Ya fui calentando, ya tengo el peso listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. En ejercicios como este,
Los Versa Grips son estos. Versa Grips hacen la diferencia. Como dicen los americanos, no son game changers. Cambian todo. Fíjate cómo puedo levantarlas sin apretar las manos. ¿Ves? Las manos están abiertas. Entonces, quitas todo el cansancio del agarre, que muchas veces sueltas la máquina o la pesa porque te cansas más del agarre que de los trapecios o de la espalda. Entonces, yo no sé, pero yo vine a hacer espalda y trapecios, no vine a hacer agarre. Si me interesara tener un agarre más fuerte, no sé, tal vez si fuera beisbolista o jugar a boliche, no sé dónde necesiten un agarre más fuerte, no las usaría. Pero no es mi interés. Mi interés es desarrollar ciertos músculos. Alguien va a decir, oye, ¿y antebrazos? Antebrazos a mí no me interesa, la verdad. ¿Para qué invento, no? Además, de todos modos, sí se usan los antebrazos. Sí, no es mi músculo más fuerte. Es un músculo que no... A mí no me importa, la verdad. Entonces ya. Ahora, espalda baja y abdominales. Voy a ver qué se puede hacer. Ay. Abdomen ya. Sí, ya que estoy aquí, esta banquita me acomoda súper bien para hacer los sit-ups. No me puedo hacer esto para atrás. Un poquito. Ahí está. Van a ser 12 largas, aburridas y tediosas series de abdomen. Sí, no es muy divertido hacer abdomen, pero hace la diferencia. Si estás flaco, como yo, estás delgado y tienes el abdomen todo liso, flácido, seas un flaco escurrido. Pero si estás delgado y tienes cuadros, eso cambia toda la idea. Entonces te ves marcado, atlético. Delgado, flacón, pero atlético. Entonces, lo mismo que son robustos, ¿no? De cuerpos gruesos. Y traes tu playera así enorme, todo mamadísimo, ancho. Bye, bye. Y te la quitas y estás pues, sí, sin nada, pues es una completa decepción. Si estás el mismo tipo, así ancho, robusto, espaldón, boludo, se levanta la playera, trae cuadros y dices, wow, no puede ser, lo tiene todo. Entonces, los abdominales hacen la diferencia, yo digo.
y te toma 15 minutos adicionales que ni son agotadores, son aburridos, pero no son agotadores. Entonces, yo digo que vale la pena. Pues luego de los sit-ups me pasé al crunch, la máquina de crunch. Pero no sé, como que sentí... me aburrí. Me pasé para acá. Aquí, o sea, hice 6 en el sit-ups, 3 en la máquina de crunch y 3 aquí. Listo. Mañana ¿qué? Hombros, bíceps y tríceps. Por hoy ya quedó.